Buenos días a todos y a todas. Comenzamos la sesión hoy y la última sesión del curso académico. Oh. Y es la última sesión ya y creo lo más apropiado, ¿no? Terminar con el libro de calificaciones, ya que vamos a terminar ya las clases y empezamos con los exámenes y las evaluaciones. Entonces hoy, como les comenté en la sesión anterior, hemos invitado nuevamente al compañero de la Unidad para Docencia Virtual, a Alberto Rodríguez Orihuela, y nos va a presentar el libro de calificaciones del aula virtual. Como en las anteriores sesiones, primero él expondrá toda la parte de contenido y dejaremos los últimos minutos para que ustedes planteen las dudas. Yo estaré pendiente, si quieren pueden ir planteando cuestiones por el chat y después las resolvemos al final. ¿De acuerdo? Pues nada, doy paso a Alberto. Buenos días, Alberto. Buenos días a todos. Vale, voy a compartir la pantalla. Vale, esta sesión se ha realizado este curso académico en dos ocasiones. La primera fue en noviembre y básicamente vamos a repetir el mismo procedimiento en la sesión, la misma explicación. Entonces voy a intentar un poquito más rápido, para que nos dé tiempo de ver algunas cositas más avanzadas, ¿vale? Entonces, si les resulta para una cosa se pierde, aparte de que va a quedar grabada, tiene la sesión de noviembre que está disponible, y así podemos ver alguna cosilla más. Entonces, nada, el calificador, pues, como decía Alicia, suele ser el último paso cuando se puede utilizar el aula, y es el que recoge, pues, las notas que vamos generando a través de todas las actividades del aula virtual. Ustedes empiezan a usar la tarea, normalmente inicialmente que generan unas notas, después ya se animan con un cuestionario, después se animan con unas actividades colaborativas calificables y al final todo eso va a generar unas notas en el calificador, que es esta opción que tienen aquí arriba, y pues oye, es una herramienta que permite hacer muchas cosas, pero es un poquito más, la curva de aprendizaje es un poquito mayor, ¿no? Y cada uno de ustedes tiene diseños distintos de evaluación en cada asignatura, por lo cual también de una asignatura a otra cambia, entonces bueno, es un poquito más, le suele costar un poquito más. Entonces, lo bueno que tiene es que es muy flexible, es muy adaptable. Entonces, en el 99% de los casos de evaluaciones que tienen ustedes reflejadas en las guías, pues se puede diseñar para que se adapte. Es verdad que no es perfecto, hay cosas que todavía no podemos reflejar, pero bueno, siempre hay algún camino para conseguir un objetivo equivalente, ¿vale? Aunque sea de una forma más limpia o menos. Además también nos permite, del calificador, podemos también incorporar elementos para recoger elementos evaluables fuera de la aula virtual. Es decir, oye, yo he hecho una exposición en clase, del calificador podemos incorporar un ítem de calificación, que así se llama, y puedo reflejar esas notas de la exposición, ¿vale? También muchos de ustedes hacen esto con una tarea, donde la configuramos para que no se entregue nada, pero lo usamos para indicar esa evaluación. También desde hace unos años, que fue una mejora importante, hace, no sé si fue 6, 7, 8 años ya, se incorporó la opción de condicionales, ¿vale? Que es algo que ya cuando se pueden usar el calificador y lo usan un poquito más avanzado, pues también se echaba en falta, porque ustedes muchas veces tienen el caso de, oye, si no ha sacado un 4 en práctica, pues ya el resto de la evaluación continua ya no vale, ¿vale? Por eso se hace con una fórmula condicional que también la tenemos disponible. Después también les da mucha tranquilidad el poder en un momento dado, en cualquier momento, coger y exportar todo el calificador, ¿vale? Y nos lo llevamos un Excel y ya, dice, oye, pues, yo tengo aquí un follón y bueno, por la razón que sea, prefiero ya seguir la evaluación en el Excel, que estoy más tranquilo y ahora no tengo tiempo de ponerme con el calificador y demás, ¿no? Pues esa tranquilidad de que en cualquier momento se lo puede llevar todo un Excel, pues también la tiene, ¿vale? Es verdad que en ese caso el Excel lo que se lleva son los valores, ¿vale? No se va a llevar las fórmulas que se aplican. Si estoy diciendo que aquí hay que hacer una media entre estos valores. Si nos llevamos al Excel, en el Excel no tenemos la fórmula de hacer la media, tenemos los valores, ¿vale? Pero teniendo los valores, ya saben que podemos después aplicar las fórmulas que necesitamos en Excel. Bien, entonces, para ver el funcionamiento, siempre lo hacemos a través de un caso práctico para que sea un caso real, como ustedes pueden tener reflejado en una guía docente, ¿no? Porque al final, este caso que tenemos aquí es el típico. Tenemos una parte de teoría, tenemos una parte de práctica. En la práctica, pues en este caso, las distintas actividades valen lo mismo, pero en la teoría, pues sí que tenemos distintos pesos. Esto
es algo que vemos mucho en, cuando ustedes piden un asesoramiento o tienen alguna duda, pues que, oye, hay algunos elementos donde sí que todo vale lo mismo, por ejemplo, a lo mejor los informes de prácticas todos valen lo mismo, son 10 prácticas y todas valen igual, pero después sí que hay un parcial que nos quita un poquito la asignatura, otro parcial, hay una parte de un proyecto que tienen que exponer y pues sale al final, ¿no? Pues entonces, vamos a reflejar este diseño en este aula. En este aula yo tengo un montón de actividades, ¿vale? Como ven aquí, que son las que vamos a usar para aplicar este diseño. ¿De acuerdo? Entonces voy a abrir una pestañita con el calificador. Y esta es la pantalla de inicio, esta es la sábana enorme que le sale, que asusta a cualquiera, porque aquí ustedes normalmente tienen pues, 50, 80, los alumnos que sean, entonces esto verticalmente es muy grande. Y de forma horizontal, pues si tienen muchas actividades, esto también se vuelve muy, muy grande, ¿no? Entonces ya para empezar, asusta un poco. ¿Y dónde aplicamos el diseño? Pues el diseño, porque aquí no se aplica el diseño, aquí vemos los datos, los valores, las notas de los alumnos. El diseño se refleja dentro de este menú en configuración, ¿vale? Configuración de calificaciones. Aquí es donde van a estar trabajando. Es verdad que también desde la pantalla principal del aula, en el menú de la derecha, muchos de ustedes están acostumbrados a ir directamente aquí, configuración de calificación, a la derecha. Pues es lo mismo. Si pulsamos aquí, nos vamos ya a este desplegable, a esta opción, ¿vale? Y esto es lo que se encuentra en un aula, por defecto, cuando ustedes han estado creando actividades, pero todavía no han tocado nada del calificador. Se encuentran todas las actividades desordenadas y que se está aplicando una media, ¿vale? Esta media, por defecto, vale siempre sobre 10. Y es el total que se van a ver ustedes aquí. Si vuelvo otra vez a vista, informe, está la pantalla de la sábana enorme, pues es este total de aquí, ¿vale? Vuelvo aquí a la configuración, ¿vale? Para empezar, una cosa que les recomendamos es que todas las actividades las evalúen de 0 a 10. Oye, Alberto, pero es que yo las prácticas de siempre, llevo 8 años en esta asignatura y yo las prácticas siempre las evalúo de 0 a 3. Es verdad que lo demás, el examen lo hago de 0 a 10 y la exposición lo hago de 0 a 10. Pero es que lo hacemos así porque bla, 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 ¿vale? No pasa nada, lo podemos tener en cuenta. Pero, de forma general, siempre de 0 a 10 para minimizar los problemas, para tenerlo todo más claro, de cara a los alumnos también lo van a entender mucho mejor. Entonces, en este caso lo tenemos ya todo de 0 a 10, ¿vale? Si tuviesen alguna, como les digo, una actividad con otra de 0 a 3 o lo que fuese, pues hay formas de llevarlo a cabo sin problemas, pero bueno, cuanto más sencillo siempre va a ser mejor. Entonces, esto es muy sencillo, lo que tenemos que hacer es ir haciendo apartados que reflejen el diseño de mi guía docente, ¿no? De mi evaluación. Vemos que tenemos un apartado de teoría, otro de práctica, ¿vale? Pues, lo primero que vamos a hacer es crear esos dos apartados. Esos apartados, yo a veces los llamo apartados, a veces los llamo categorías, a veces los llamo directorios, pero todo al final es lo mismo, el sistema lo denomina categoría, ¿vale? Pues, vamos a poner esas categorías. Vamos a pulsar este botoncito. Y siempre explico esto de menos a más, ¿vale? Voy a ir de lo más sencillo a lo más complejo. Entonces, de momento, simplemente voy a poner el nombre. Pongo teoría y guardo los cambios, ¿vale? Entonces, visualmente ya vemos que aquí tenemos una metáfora a través de un icono de una carpetita, ¿vale? Esa carpeta tiene el nombre de la carpeta y tiene un total, puesto que se va a aplicar algún tipo de cálculo a las cositas que vayamos poniendo ahí dentro, ¿vale? Venga, pues vamos a crear la otra. De categoría y hemos dicho que la otra se llamaba práctica o práctica. Pues nada, aquí lo tenemos. Bueno, ya empiezo mal porque la otra la puse mayúscula. Esto es siempre una cuestión estética, pero bueno, visualmente también este uniforme siempre ayuda a que esté todo más ordenado. Vale, práctica. Siguiente paso, pues hemos dicho que la práctica está formada por las tres tareas. Pues vamos a buscarlas por aquí, a ver. Pues mira, aquí las tengo. La 1, la 2 y la 3, ¿verdad que no está ordenada? Pues estas tres tareas las tengo que incorporar al apartado de práctica, ¿vale? Entonces, ¿cómo las muevo? De dos formas. Si quiero mover varios elementos, pues vengo a la de golpe, quiero decir, pues lo selecciono aquí a la derecha y le doy ya el menú inferior de mover los ítems seleccionados a. Y digo, oye, pues quiero que esto lo traslades a la carpetita de práctica. ¿Vale? Son prácticas. Si te va, me dice, oye, que vas a hacer esta pantalla, venga, no hay problema. Y ya me los ha movido. La segunda opción de moverlo, los elementos, que si fuese en varias cosas, ya les digo que es más fácil con el check, pero bueno, si fuese una cosa, si fuese solamente un elemento, o para ordenarlos, porque se ven, si se fijan aquí, pone tarea 3, 1 y 2, pues lo único es que fuese 1, 2 y 3, ¿no? Pues también para esa finalidad de
por tenerlo bien afinado, tenemos la flechita. Esta flechita, el cuerpo lo que nos pide ahora mismo es que yo pulse y sub, y arrastra. Pero no funciona así, lamentablemente. De momento, supongo que eso lo incorporarán porque es lo normal, ¿no? Pero, ¿cómo tenemos que hacerlo? Simplemente haciendo un clic encima. Quiero mover la tarea 3 debajo de la 2, pues hago un clic en la flechita. Hago un clic y me lleva hasta otra página. Esto es un método antidiluviano, la verdad. No lo que espera que se pueda arrastrar, pero habría que hacerlo así. Entonces, cada uno de estos rectángulos punteados es cada uno de los sitios donde puedo trasladar la tarea 3. Como ven, puedo volverla a sacar a la carpeta de práctica, lo puedo poner dentro de la carpeta de teoría, lo puedo poner en la carpeta principal de la asignatura. En este caso, quiero ponerla debajo de tarea 3. Pues debajo de tarea 3, aunque hay un rectángulo justo debajo, pues pulso ahí. Y la he movido, en este caso la he movido para ponerla bien ordenada y que quede perfecto. Vale, uno de estos. Vale, pues ya tengo la parte de práctica ordenada. Vamos a hacer lo mismo con la de teoría. A ver, la teoría tenía un parcial, otro parcial, exposición y examen final. A ver si lo tengo por aquí. Tengo el parcial 1, el parcial 2, el examen final, que es este de aquí, que esto ahora se los explico. De hecho, voy a mover estos dos. Y tenía la exposición que es esta de aquí. La exposición, si se fijan, bueno, no tienen por qué saberlo, pero aquí, me voy a ir aquí al aula. No sé si ustedes son conscientes, pero cada elemento del aula, cada actividad del aula tiene su icono. Muchas veces lo pasamos para alto. Incluso también hay unos colores, ¿no? Vale, pues esos colores tienen un cierto significado y los iconos también nos ayudan a identificar el elemento. Por ejemplo, el cuestionario siempre tiene, se lo voy a poner un poquito más grande, este check. Esto significa visualmente ya sé que es un cuestionario. Aunque yo aquí lo llame, voy a quitar la edición. Aunque yo aquí esto lo llame, en vez de cuestionario parcial 2, lo llame parcial 4, sé que es un cuestionario por el icono del check, ¿vale? Y en el caso de la tarea, la identifico también porque es un folio con una flechita, ¿vale? Simplemente un detallito. Pero bueno, nos vamos quedando con estas cositas y nos permite ser un poquito más ágiles. Pues esos mismos iconitos los vemos aquí, ¿no? Entonces yo visualmente, aunque esto yo no lo he llamado cuestionario, ya sé que tiene un check, pues sé que esto es un cuestionario, ¿vale? Es verdad que es buena práctica que en vez de llamarlo parcial 2, es una buena práctica que lo llamemos cuestionario parcial 2. Esto nos va a ayudar tanto a nosotros como a los estudiantes. Bien, entonces, como les decía, selecciono los elementos que quiero mover. Voy a marcar solamente estos tres, los voy a mover a la teoría. Vale, perfecto, ya tengo trasladado. Y me falta este examen final, que es este examen de aquí. Este examen de aquí lo voy a borrar y lo voy a crear de nuevo, para que lo vean de cero. Este examen lo han hecho en papel, conmigo. Lo he hecho delante mío, papel, yo he estado corrigiendo, me he pegado varios días corrigiendo y ya tengo las notas aquí en mi Excel o en mi Word. Entonces yo quiero trasladar esa nota aquí al aula virtual porque todo lo han hecho en aula virtual, no es el examen final. Entonces, como les decía antes, ¿cómo incorporo esa nota? Pues o creo una tarea o me voy aquí al configuración de calificaciones nuevo y en vez de usar el botón de añadir categoría, usamos añadir ítem de calificación. Eso lo que nos va a permitir es que se cree una columna nueva donde yo puedo reflejar una nota. Entonces vamos a hacerlo. Y voy a ponerlo examen final. De nuevo, todo lo hemos quedado por defecto. Es verdad que desde aquí yo ya puedo colocarlo en su sitio, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacerlo paso a paso, ¿vale? Se me ha creado aquí este elemento. ¿Y este elemento qué ha generado? Pues que en la pantalla de la sábana, como la denominamos a veces, en esta sábana, pues que haya aparecido esta columna, y en esta columna yo puedo pinchar y poner las notas, ¿vale? Lo que les decía, las demás elementos, si son cuestionarios que generan una nota, una tarea donde yo pongo la nota cuando lo corrija, pues en este examen final yo tengo mis exámenes en papel y iré poniendo aquí las notas cuando proceda, ¿vale? Entonces, ahora vamos a colocarlo en su sitio. Y este se creó aquí abajo, pues nada, lo selecciono, como hemos visto, y esto va a teoría. Salir. Vale, esto ya va cogiendo un poquito de estructura. Alberto, tienes un cuestionario de autoevaluación. Vale, seguramente ustedes se van a encontrar en su asignatura que en el día a día van a crear más elementos que no están en la guía docente. Vale, porque a lo mejor crean, oye, pues un cuestionario de autoevaluación, o crean una tarea que ustedes le pusieron nota, pero que eso no vale para nota. Es una tarea que era para algo que necesitaron ustedes, pero que eso no va a valer para nota. Entonces esas cositas se me quedan colgando aquí. Lo que hago con estas cosas, porque si lo dejo aquí, esto me va a hacer que los cálculos no salgan correctamente, ¿no?
porque si después aquí se van a hacer unas medias y demás, ¿no? Pues, muy sencillo, me creo otra categoría, ¿vale? Esto no está aquí diseñado, no está aquí, pero ya les digo que les va a suceder, ¿no? Que les queden elementos por ahí, por ejemplo, oye, me trajo un cuestionario del año pasado, pero es que al final no llegamos a dar ese tema, entonces lo tengo aquí en el aula, me sale que un cuestionario, pero no lo quiero borrar, pero este año no tiene nota, ¿vale? Pues, para ese tipo de ejemplos también. Pues, ¿qué es lo que les recomendamos nosotros siempre? Pues que creen otra categoría, que se puede llamar, por ejemplo, no evaluable, el nombre que ustedes quieran. Y aquí sí que vamos a hacer un pequeño cambio. Voy a darle aquí a expandir todo para ver todas las opciones. Esto no se los he explicado. Aquí es donde indicamos el cálculo que va a hacer esa categoría, esa carpetita donde estamos metiendo cosas, pues el total genera un cálculo. Ahora lo veremos. Aquí es donde decimos que lo que va a generar esta categoría, esta carpetita, lo que genera es un número, un valor, ¿vale? Esto lo que indica es que ese valor es de 0 a 10, ¿vale? Entonces, en este caso, no queremos que esto aporte ninguna nota. Esta carpetita no queremos que aporte nada. Entonces, tenemos dos opciones. Le podemos decir que esta carpetita aporta 0, ¿vale? O directamente podemos decir que esta carpetita no va a generar nada, ¿vale? Si le digo que ninguno, directamente esto se bloquea, ¿vale? Entonces, esto como prefieran. Si le doy a ninguno, pues directamente esta carpetita ven que no tiene un total. Las demás carpetas, ¿no? Teoría, total teoría. Práctica, total práctica. Y después la teoría general, que es la de la asignatura, también tiene su total. Si yo le digo directamente que no va a generar ninguna calificación, pues no sale el total. Si para ustedes es más sencillo, o sea, se entiende mejor dentro de 3 meses, cuando lo vamos a ver, poner aquí un 0, pues lo que pasaría es que sí que va a tener un total, ¿vale? Pero el total es 0, no aporta nada a lo que metamos aquí, ¿vale? Entonces, lo podemos dejar así, pero de las dos formas sería válido. Pues ahora, ¿qué hago? Pues este elemento, ya se imagina, pues lo voy a mover en no evaluable. ¿Vale? Entonces, esto sí que es un caso real, ¿vale? Esto, ustedes todos lo tienen en sus aulas, este tipo de elementos. Bien, pues, hemos trasladado ya este diseño, ¿no? La parte más básica del diseño. Simplemente la organización. Ahora vemos que aquí hay unas ponderaciones, ¿no? 70 y un 30%. Bien, por defecto las categorías, las carpetitas que vamos creando, aplican a todos esta fórmula, ¿vale? Siempre. Y es simple, al final es una media. Pero, si yo me voy a editar cualquiera de las categorías, voy a editar la de práctica, por ejemplo, la de práctica, voy a editar la de teoría, ¿vale? Cuando digo aquí, pues está en la misma pantalla de antes, ¿no? Por ejemplo, si se me fue aquí una falta, ¿no? Pues lo corrijo. Teoría. Ahora. Vale. Le doy aquí a expandir todo si quiero que se me expliquen todas las opciones del menú. Y esta es la fórmula que se está aplicando por defecto. Pero aquí es verdad que tenemos más fórmulas. Por ejemplo, tenemos aquí una que es que suma. Lo que hace es que suma las cosas que hay adentro. Si tengo 3 cuestionarios que cada uno vale. De hecho, vamos a ponerlo, suma. Si cada uno vale 10 puntos, pues el total de esa carpetilla va a ser 30. ¿Vale? En este caso, como el examen final es de 0 a 10. Cuestionario de 0 a 10, de 0 a 10, de 0 a 10, pues, como he dicho, que ahora sume. Si se fijan, ahora he puesto aquí el símbolo de sumatorio y lo que me ha hecho es sumar, ¿vale? Entonces, nada, tenemos distintos, algunas fórmulas predefinidas, ¿vale? Normalmente, bueno, les voy a explicar después alguna más de estas porque hay alguna otra que es interesante, ¿vale? Bien, entonces, ustedes, en el 99% de los casos, necesitan una ponderación, ¿vale? Necesitan. Por ejemplo, aquí no le hace falta, pero aquí sí. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues cambiando la fórmula y diciendo en vez de que haga una media, pues que haga una media ponderada de calificación. El cambio es sutil, ¿vale? Pero con esta, con media ponderada de calificaciones, aquí nos va a aparecer unas casillitas donde reflejar estos porcentajes, ¿vale? Simplemente hago este cambio. Le voy a guardar cambios dentro de teoría, ¿vale? Y dentro de teoría, ¿vale? Solo dentro de teoría, que es donde he cambiado esa opción, si se fijan en las demás totales, pone media ponderada simple, media ponderada simple, media ponderada simple, pero en teoría ahora pone media ponderada de calificación, se ha quitado el simple. Y lo que ha pasado es que me ha aparecido esta columna con unos valores. Pues, como ya se estarán imaginando, yo ahora lo que voy a hacer es copiar estos valores. 5, 15, 10, 40. Simplemente pongo 5, 15, 10 y 40. Y
aquí tengo que pulsar el botoncito de guardar cambio. Vale. Lo pulso y esto ahora está grabado. Voy a cambiar el orden del examen, puesto que me acabo de dar cuenta que aquí lo tengo puesto al final. Pues nada, para que quede esto bien fino, las cosas ordenadas, que es lo que les recomendamos siempre. Lo coloco debajo de exposición en clase, que esto ya lo saben hacer ustedes. Y ahora sí que queda perfecto, queda visualmente igual que aquí. Lo podemos poner así, 5, 15, 10, 40, o lo puedo poner así. Al sistema le da igual. Yo puedo poner más de 15, puedo poner más 5, aquí puedo poner 1, le puedo poner 40. Digo 4. Si le voy a guardar cambio, ¿vale? Esto al sistema le da igual. Es decir, quiero decir, lo podemos poner sobre 10, sobre 100, ¿vale? Porque el sistema lo que hace es que, sí, ahora vamos a ver lo del 100, vea. El sistema lo que hace, fíjense, ponderaciones, ¿no? Fíjense ahora simplemente en estas cuatro casillitas. Simplemente lo que hace es la forma de repartirlo. Esto realmente no hace falta ni que sume 7, ¿vale? Aunque lo suma, ni que sea sobre 10, ni que sea sobre 1, sino como ustedes lo entiendan mejor y crean que es más sencillo que los estudiantes también lo entiendan, ¿vale? Yo he dicho que realmente no hace falta que sume sobre 7. ¿Vale? Lo que quiero trasladar es que este diseño lo hemos hecho lo más sencillo posible. ¿Vale? Hemos hecho que esto sume 70 más 30, que sume 100, y que sea todo encaje, todo sume y todo quede perfecto. Pero para el sistema esto simplemente son pesos. ¿Vale? A lo mejor yo tengo, se lo pongo con otro ejemplo, en vez de repartirlo de esta forma, a lo mejor simplemente quiero que diga, oye, es que el parcial... Aquí simplemente lo que digo es que, oye, estas dos cosas valen el doble que el parcial 1 y que el parcial 2, ¿vale? La posición de clase vale el doble que el parcial 2, ¿vale? O sea, otro diseño totalmente distinto, ¿vale? Pero lo que quiero que vean es, esto es un peso. Ahora, para que quede más sencillo, que es lo que estamos intentando trasladarle, cuanto más sencillo siempre es mejor, pues que la suma cuadre esto y que esta suma a su vez pues cuadre el 10 o el 100. Por tanto, voy a dejarlo como estaba. 5, 15, 10 y 40. Bueno. Bien. Entonces, ya aquí tengo reflejada esa ponderación. Cuando yo cambié aquí la fórmula de teoría, ¿vale? Aquí perdí el 10, ¿vale? Que me lo estaban apuntando por ahí por el chat, ¿vale? Pues simplemente lo corrijo, ¿vale? Porque al cambiar aquí la fórmula, se me cambió la calificación máxima, ¿vale? De hecho, se están dando cuenta, aunque esto sume 70, esto simplemente es cómo va a repartir esta puntuación, ¿vale? Cómo va a repartir esta puntuación sobre el 10, ¿vale? Entonces, poquito a poquito ya vamos teniendo esto cada vez más similar. Vamos a hacer una pausa y vamos a comprobar a ver si esto está funcionando, ¿vale? Vamos a hacer aquí una mini pausa y dice, bueno, vale, esto aquí en el diseño parece que cuadra todo con la guía docente, pero ¿esto estará funcionando? Vamos a hacer una pequeña pausa en el camino. Y en el aula virtual, ya lo hemos comentado en otra sesión de acompañativo, nosotros les facilitamos unos alumnos de prueba para que puedan testear. Y aquí tenemos un alumno de estos de prueba, ¿vale? El alumno 5, apellido 5. ¿Vale? Por lo cual yo puedo aquí toquetear que este alumno no le vamos a asustar porque esto es un alumno inventado, ¿vale? Entonces, yo me voy aquí a la parte de teoría, ¿vale? Y tenemos aquí la teoría, ¿vale? 10, hemos dicho, ¿vale? El total de teoría va a ser un 10. Entonces, si el alumno tiene 10, 10, 10, 10, pues tendrá que tener un 10. Pero si el alumno tiene 0, 0, 0, 0, tiene 0, 0, 0, y en el examen final tiene un 10, ¿cuánto tendría que tener la teoría? Pues tendría que tener... Uy, aquí no me está saliendo algo, a ver, me está fallando, porque aquí me debería dar un 4. Entonces vamos a revisar que me está fallando. Total teoría, 10, 10, 10, vamos a probar aquí. 10. Vamos a probarlo todo. 10. Vale, vamos a poner otra vez el 0. Ah, ya sé lo que me está fallando. Creo, si ahora yo le pongo aquí un 0, a ver. No, no es lo que yo estaba pensando. A ver, vamos a revisarlo. Me dio la configuración de calificaciones. ¿Qué me está fallando aquí? Media ponderada, calificaciones, incluye calificaciones vacías. A ver. Vale, me está fallando que efectivamente aquí no tiene que tener un... Aquí no tiene que tener esa puntuación, pero aquí tiene un 40 sobre 10. ¿Vale? No tiene un 7. A ver. Lo que quiero decir es que esto suma 70. No suma el 100%. ¿Vale? Por eso me está dando mal.
Entonces, vamos a hacer aquí el cambio. Y es que aquí vamos a poner el 7. ¿Vale? Para que cuadre. Es que se puede diseñar de distintas formas, pero vamos a hacerlo así para que ahora me cuadre. Vale. Y ahora sí que vamos a ver que así que está bien. ¿Vale? Porque he puesto que el total vale sobre 7 puntos, entonces ahora este como vale 10, pues tengo el 40%, ¿vale? Y ahora sí me está dando el 4. Esto es un poquito rollo de visualizar, pero lo voy a repetir de nuevo. Las ponderaciones aquí en este caso, ¿vale? Si sumamos todo, ¿vale? 70, ¿vale? Entonces, si yo quiero que, si lo tiene todo sobre 10, si tiene todo el máximo, tenga el 7, ¿vale? Porque esto suma 70, por eso he tenido que cambiar esto, ¿vale? La otra forma hubiese sido, dejo esto sobre 10 y aquí hubiese puesto la correspondencia de esto sobre 10, ¿vale? Que sería un poquito más. Por eso no me da. Como yo estoy poniendo este diseño aquí 7 y aquí ponerlo, lo pongo sobre 3, como seguramente se estarán imaginando, ahora yo lo que aplicaré en esta fórmula, que de momento no lo he tocado, va a ser una suma, ¿vale? Que es la que vimos antes. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo de nuevo. Vuelvo aquí a la fórmula. Voy a ponerle todo 0. ¿Vale? Y ahora, si a este le pongo el 10, va a tener aquí, esto valía un 5%. Pues va a tener, a ver, va a tener un 5, a ver, vale, 0,5. ¿Vale? Porque la suma de todo esto tiene que dar el 7. Si le sumo el 15, a ver, con estos cálculos, aquí debe de estar el 2. A ver, ahora sí. Si ahora le pongo aquí el 10, ahora esto le estaba sumando un otro punto. Ahora sale el 3. Vale. Si le sumo el 10, el 7. Aparte, en el otro, en noviembre creo que no lo hice así. Planteé otro diseño y creo que quedó más claro que esta forma la haciendo sobre el 7. Vale, entonces lo pueden visualizar porque creo que lo planteé de otra forma aquí poniéndolo con el 10 y puse otros pesos. ¿Vale? Bien. ¿Han visto? Ha sido un poco lío, pero se han quedado con la movida. Es decir, lo que he hecho el diseño es aplicarle ya la suma de todo esto, ¿vale? He puesto que esta categoría vale 7 y esta categoría, me falta ponerlo, le vamos a poner valor 3. Entonces, como esto va a valer el 7 y esto va a valer el 3, la suma de todo va a ser el 7. ¿Lo puedo poner sobre 70 o lo puedo poner sobre 7? ¿Vale? Aquí es verdad que lo he puesto sobre 7, pero podemos ponerle que valga sobre 70. Lo vamos a hacer de las dos formas, ¿vale? ¿Qué me falta ahora en la práctica? Pues que todo esto valga el 3, porque hemos dicho que esto sí que vale todo lo mismo, que no vamos a tener que usar ponderación. Hay veces que ustedes lo activan simplemente por simplificarlo. Pero bueno, que no hace falta, pero bueno, hay veces que ustedes lo ponen también. Voy a cambiarlo ya aquí el 3. Para que salga aquí el 3, ¿vale? Y lo que hace es que lo dejan así, 1, 1, 1. Simplemente porque les es más fácil tenerlo todo con el mismo formato. Y aquí, ¿qué está haciendo el sistema? Nada, está diciendo que vale todo lo mismo. Es decir, que este es el mismo peso que este, que este. Tienen los mismos equivalentes, ¿vale? Al contrario que aquí. Esto como quieran, ¿vale? Da igual. Y después lo que les decía. Yo en vez de 7,30, digo 7,3, yo podría poner... aquí en vez de 7 puedo poner 70. Lo de la prueba, Alicia, si quieres, recuérdamelo al final y cuando terminemos paramos la grabación y les enseño cómo se incorporan, ¿vale? Para que no se quede grabado esa parte. Entonces al final les digo cómo es lo de los alumnos de prueba. ¿Vale? Y aquí lo mismo, ¿vale? Lo podemos cambiar sobre 10 o sobre 100, es diferente. Vale, tal como tenemos aquí hasta aquí, tendríamos parte del diseño, tenemos ya esto de aquí, tenemos esto de aquí, tenemos esto de aquí y tenemos de aquí, esto de aquí. O sea, ahora lo que haremos es cambiar la fórmula total. Vale. Creo que haría es venir otra vez en editar, pero en este caso de la categoría de completa. Porque la única categoría que viene creada por defecto, como ya se dieron cuenta antes, cuando lo dije, es la propia de la asignatura. La asignatura ya es una categoría y es la que viene ya creada, ¿no? Pero nosotros podemos
también podemos cambiar el valor, porque en vez de que el total sea de 0 a 10, pues de 0 a lo que sea, ¿no? Y entonces aquí podemos decirle que lo que haga es que una suma. Hacerlo con este esquema de que sume, que en este caso va a dar 100, ¿vale? O sea, da 100, porque lo tenemos todo bien, pero lo de tenerlo con este esquema de suma es bueno, porque nos permite darnos cuenta rápidamente cuando se nos queda algo por fuera. Es decir, si yo este cuestionario de autoevaluación, en vez de meterlo aquí, no lo he cambiado todavía de sitio, lo dejo por fuera, ¿vale? Lo dejo suelto, ¿vale? Cuando digo suelto o por fuera, me refiero a que está al mismo nivel que teoría y práctica, ¿vale? Entonces, ahora fácilmente me doy cuenta del error porque el total suma 110. Digo, ay, aquí algo se me escapó, ¿no? A ver, tengo aquí 0, 30, 7 y 10. Ah, vale, se me escapó esto, ¿no? Fácilmente nos damos cuenta. Entonces lo vuelvo a colocar en su sitio. No evaluable. Y entonces automáticamente se refleja. Aquí hay otras fórmulas que, bueno, en principio el diseño, vamos a irnos para acá, vamos a ponerle nota. ¿Vale? En principio estaría hecho el diseño. Tenemos la parte de la teoría y aquí en la parte práctica vamos a poner que sacó todo un raspado. ¿Vale? De los 30 puntos, pues tiene la mitad, sacó 15. Ya lo que va a hacer es la suma de 70 más 15. Aquí a la derecha sale el 85. ¿Vale? Vale. Les decía antes que hemos visto la fórmula, la media ponderada simple, que es la media que viene por defecto, la media ponderada y la suma. ¿Hay alguna otra fórmula que usamos? Bueno, de hecho se usa bastante, que es la de la nota más alta. Hay situaciones no, que les va a pasar seguramente. Donde, por ejemplo, en el llamamiento, a lo mejor este examen final es el llamamiento que tienen dos llamamientos, por ejemplo, toda la convocatoria de enero y tienen dos fechas, ¿no? Entonces, si es un examen en papel, pues da igual, porque aquí en el propio ítem se le pone la nota a todo el mundo. Bueno, da igual, pues el primer llamamiento por las notas del primero, quedan los huequitos de los que no han ido, y el segundo llamamiento por las notas de los segundos, ¿no? Pero si he hecho un cuestionario, ¿vale? Piensen aquí, en vez de cuestionario parcial 1 y parcial 2, fuese cuestionario 30 de enero y cuestionario 6 de febrero, ¿no? Que es el llamamiento 1 y el 2. Entonces, claro, los estudiantes o van a uno o van a otro, ¿no? No van a los dos. Entonces, inevitablemente un alumno va a tener aquí una nota y en la otra no va a tener ninguna, ¿vale? Entonces, claro, esto ya nos va a dar mal porque le va a hacer como si no hubiese ido a uno y tuviese un 0. Entonces, eso se soluciona metiendo esos elementos en una categoría, ¿vale? Que se llame, pues, por ejemplo, lo voy a llamar llamamiento. Sería mejor que llamamiento de convocatoria enero, ¿no? Que sería enero y febrero. Y donde aquí la fórmula, bueno, esto lo voy a poner directamente desde aquí. Yo le estoy indicando que la meta en la carpetita de teoría de práctica, ¿vale? No lo voy a hacer para que vean que también podemos mover una categoría de sitio por fuera, de la misma forma que lo hemos hecho, ¿vale? Entonces la voy a mover ahora, pero que sepan que desde aquí directamente digo, oye, esta categoría va dentro de práctica. Y aquí en la fórmula, yo le voy a decir que use la de calificación más alta, ¿vale? Y ahora van a ver para qué sirve esto. Le voy a guardar cambio. Ahora me la ha creado aquí como una categoría principal, ¿vale? Y como les decía, esto la voy a poner dentro de teoría. Pues, ¿cómo la muevo? O pulso. Bueno, aquí no puedo hacerlo con esta forma, tengo que hacerlo directamente con la flechita, ¿vale? Uso convocatoria de enero, la flechita, y me lo llevo adentro de teoría, ¿vale? Pues, por ejemplo, lo voy a poner aquí al final de teoría. Entonces, es útil porque en ese ejemplo que le estoy dando, aquí el sistema, lo que les decía, el alumno o va a este o va a este, ¿vale? Entonces, si yo, ahora olvídense de la ponderación porque es otro ejemplo, ¿vale? Si yo me la llevo a convocatoria de enero, ¿vale? Aquí el alumno, vamos a decir que la alumna se llama Sonia y fue al llamamiento, en vez del 30 de enero, fue al del 4 de febrero, fue a este. Aquí, lógicamente, no tiene ninguna nota y aquí pues sacó un 6. Pues aquí, el sistema lo que le va a devolver es
a esa chica en concreto le va a volver el 6. Es decir, no le va a hacer una media entre 0 y 6, que es lo que haría por defecto, que ponga un 3. No, no. La chica tiene un 6 porque el sistema le devuelve la nota más alta de las dos. ¿Vale? Y después yo aquí lo que haría es que esta nota le ponemos la ponderación que sea de cara a la teoría. Oye, pues el examen de la nota está como pues tiene el peso de lo que sea. ¿Vale? Entonces, ya esto recogería, ya estoy destrozando el diseño original, ¿no? Pero creo que se está entendiendo. ¿Vale? Esta nota, como son dos y no sabemos, porque la luna podría cualquiera de los dos, va a generar una nota solamente. ¿Vale? Pero esa nota efectivamente también tiene una ponderación. Pues esa ponderación la hemos puesto aquí, pero va a ser sobre la nota que haya sacado de uno u otro. ¿Vale? Entonces, lo de la nota más alta, para todo este tema de los llamamientos, de las convocatorias, normalmente lo van a necesitar también. ¿Vale? La forma de solución, de escapar de, o sea, la forma de hacerlo, básicamente. Vale. ¿Qué más? Vale. Voy a deshacer esto para dejarlo como lo tenemos hace un minutillo y que coincida con lo que tenemos en el esquema del aula. Vale, simplemente quito esto y le vuelvo a poner los pesos, ¿vale? Aquí hay también un detalle. Nosotros podemos estar aquí toqueteando, pongo, quito, porque al final lo importante, como si fuese un Excel, lo importante es el dato. Es decir, si nosotros tenemos aquí los datos de los exámenes, de las tareas y tal, yo lo que estoy jugando simplemente es con los subtotales y con los totales. Estoy poniendo una fórmula, ahí me equivoqué, la corrijo, pero lo que es importante es que el dato de las actividades esté bien. ¿Vale? Es como el Excel. Oye, la columna del examen, esos valores, eso tiene que estar perfecto. Ahora ya, ahí le pongo un 20%, ¿no? La ponderación que lleva, ahí, déjame consultar, no, que no era un 20, que era un 30. Claro, eso tiene margen a cambiarlo 200 veces, ¿vale? Pero lo que tiene que estar bien y que tenemos que tener cuidado es la nota de cada una de esas columnas de la, pues cuando yo paso las notas del examen aquí al aula, etc. ¿Vale? Entonces, el diseño podemos ajustarlo, cambiarlo según nos hemos vayamos dando cuenta o según vaya avanzando la asignatura y demás. Esto valía un 5 y un 15. Un 5 y un 15. Vale. Vale. Vale, vamos ahora a ver los condicionales, ¿vale? El condicional. Que es lo que les decía, que es un pasito un poquito más complejo. Bueno, no es muy complejo, pero es un pasito más allá, porque nosotros hemos estado usando fórmulas que nos propone el sistema ya predefinidas. Hemos visto la media ponderada, la suma y la calificación más alta. Son las que hemos visto, que son normalmente las que ustedes pueden utilizar. Pero nosotros podemos hacer nuestra propia fórmula. Si no se adapta, la podemos hacer nosotros como... Bueno, otra que se usa también a veces, no sé si fijaros, es la de máximo. Vale, la de máximo, no, perdón, la de máximo es la que hemos visto, pero me pero a veces ustedes también necesitan hacer, por lo que sea, algo más específico, algo más raro, algo más tal, pues podemos hacer las fórmulas nosotros. ¿Cómo se hace eso? Pues bien, si es la fórmula de una categoría, lo que tenemos que hacer es, o sea, si lo que queremos calcular es el total de una categoría, pues lo que haremos es ir al editar esa categoría y aquí ven esta calculadora que va a editar el cálculo. Pues eso nos da acceso a la parte de preparar las fórmulas a mano. ¿Vale? Entonces, en este caso, voy a cambiar esa fórmula en el total. ¿Vale? El total, yo estaba usando una suma de estos tres elementos. ¿Vale? Como yo voy a cambiar esta fórmula, pues para empezar, bueno, para empezar vamos a ver, lo vamos a editar cálculo, ¿vale? La gran interfaz, y nada, aquí es donde se escribe la fórmula, y aquí es donde le ponemos el nombre a cada uno de los apartados que voy a necesitar, ¿vale? Porque si yo aquí quiero hacer la fórmula de la suma a mano, pues ¿qué haré? Pues diría, oye, me tienes que sumar total de teoría, más total de práctica, más total de evaluables, que no se me da que lo sume porque esto sea. ¿Cómo se haría? Pues necesito ponerle un nombre a cada uno de estos apartados, ¿vale? Porque estos nombres a veces son muy largos, tienen símbolos raros, tienen espacio. Entonces el sistema nos dice, oye, ponle un nombre más legible para hacer cálculo para hacer cálculos con estas notas, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, yo aquí pondría algo, voy a poner minúscula, voy a poner mayúscula mejor para que quede más fino, voy a poner total teoría. ¿Vale? Y aquí en total y en la práctica, pues le voy a poner total práctica. ¿Vale? Si se fijan, ¿vale? Sí, también podría poner TP,
ITT, por ejemplo, ¿no? Total teoría, total lo que quieras, ¿no? Pero tenemos que poner un nombre. Idealmente que sea un poquito más, son nombres un poquito más cortos, más sencillo, para usarlo ahora en las variables, ¿vale? De momento voy a replicar la suma, simplemente. Entonces, solamente necesito, no necesito ponerle nombre a todas estas cositas pequeñas, porque yo, la suma que voy a hacer, la teoría y la práctica, ¿vale? Entonces, le doy ahí números ID, y lo que me ha hecho es grabarme estos nombres de variables. Entonces, ¿cómo haría yo la suma? Pues tan fácil como, pongo igual, esto es como el Excel, ¿no? Siempre empezamos con igual. Le digo, oye, yo quiero que el total de este apartado, recuerden que estamos editando, ¿se acuerdan? El editar del total de abajo, ¿vale? Eso es lo que estamos calculando. Pues quiero que me haga esto, más, así, ¿vale? Y ya la tengo aplicada. Ven que ahora aquí ya no pone la palabra suma, ¿vale? Porque no estoy usando una de las fórmulas que viene por defecto del sistema. Estoy haciendo yo mi fórmula hecha a mano. Vamos a ver si funciona. Que ya les digo yo que sí, pero bueno, siempre mejor ir probando poquito a poquito. ¿Vale? ¿Qué está haciendo? Está sumando este 70 más un 15. ¿Vale? Ya no es la fórmula predefinida, esta fórmula la hemos hecho nosotros. ¿Vale? Y si hubiésemos cometido un error, o bien no daría el cálculo correctamente, o bien nos avisaría. Por ejemplo, si yo a la hora de definirla, recuerden que estoy aquí cambiando esta fórmula, ¿no? Si yo aquí le hubiese puesto 3 por 7, porque me equivoqué, me dice, oye, esto está mal, ¿vale? Quiero decir que el sistema también nos va dando aviso. Entonces, muy bien, Alberto, pero ¿qué sentido tiene que hacer una suma cuando ya lo puedo hacer de forma sencilla? Efectivamente, simplemente era una introducción, ¿vale? Algo que sí que es más interesante es el condicional, como les decía antes. El condicional tiene una sintaxis que tampoco es muy complicada, pero bueno, tiene un poquito más de miga. Tenemos que poner el if, en minúscula, abro el paréntesis, y aquí lo que vamos a poner es, aquí lo que hace es que evalúa, aquí voy a hacer la condición que va a evaluar, pongo un punto y coma, y aquí pongo qué hago si esa condición es verdadera. Si es verdadera, pues aquí voy a poner lo que hago, y pongo otro punto y coma, y aquí pongo lo que haría el sistema si es falso la evaluación, ¿vale? Es decir, yo aquí hago la condición, digo, oye, ¿esta nota es mayor que 1? Pues esa nota es mayor que 1 para un estudiante, para su estudiante se va a ejecutar esto. Pero si ese estudiante no cumple esa condición, se va a ejecutar esto. Vale, entonces el formato sería esto. Aquí ponemos la condición, o la condición queda más clara. Condición. Aquí ponemos lo que hace si efectivamente eso es verdadero o si es falso. Y esto se va a ejecutar para cada estudiante se hace el cálculo. Vale. Entonces, para nuestro caso, condición, ¿qué quiero evaluar? ¿Qué quiero hacer? Vale, pues yo, a ver qué les parece. Vamos a decir que para que te salga el total de la asignatura, las prácticas que hemos dicho que valían, a ver cuánto valían las prácticas, un 30, le vamos a decir que tiene que tener un mínimo de 15. Vale. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues, yo le voy a decir que la condición es que corchete, corchete, el total de prácticas. Alberto, vale. Perdona, amplía un poquito la ventana, mi niño. A ver. Esta, ¿no? Esa, perfecto. Vale. Lo que yo voy a hacer es decir, oye, esta variable, la de total de práctica, que está aquí, le voy a decir que si es mayor o igual que 3, lo que hemos hecho, no, que 3 no, valía, a ver, valía 15, a ver, valía... Vale, valía 3, vale, perfecto. Pues entonces tiene que sacar mayor o igual que 3, mayor o igual que 2, vamos a decir, ¿vale? Si es mayor o igual que 2, porque ya saben que el máximo es un 3, lo que me da esa casilla, entonces, oye, yo quedo como mínimo un 2. Entonces, ¿qué hago? Pues entonces, si cumple esa condición, sí que le hago la evaluación continua, o sea, sí que le sumo los valores. Entonces, ¿ahora qué hago? Pues entonces, al que sí que lo cumpla, pues ¿qué le devuelvo? Pues le voy a devolver la suma de las notas que ha sacado, ¿vale? Y ahora, si es falso, ¿qué le pongo? Pues, por ejemplo, si es falso, le puedo poner un 0. O si es falso, le pongo solamente la nota de práctica, ¿no? Lo que quiera. Oye, pues si es falso, no te sumo. O bueno, yo creo que si le ponemos un 0, queda más claro, ¿no? ¿Vale? Pues, en principio, ya tenemos este condicional. Vamos a guardarlo. Hemos puesto que si tiene más, mayor o igual que un 2. ¿Vale? Entonces, visualmente aquí no ha cambiado nada, simplemente aquí se está aplicando una fórmula a mano, ¿vale? Lo vamos a comprobar en la hoja, ¿vale? Entonces,
La teoría puede haber sacado lo que sea, pero aquí lo que me importa es la práctica. Ay, perdón, aquí la nota la tengo sobre 15, no la tengo sobre 3. Vale, tengo que corregirlo porque lo tengo sobre 15. Entonces, pensé que aquí habíamos puesto 3 en vez de 30. Vale, lo tenemos puesto ahora sobre 30, vale, pues no hay problema. Lo cambio. Entonces, en vez de que tenga más de un 2, pues tendrá que tener más de un 20, ¿no? Sí, ¿no? Lo tienen claro hasta aquí. Vale, entonces me voy de nuevo aquí, ¿vale? Y entonces, ahora mismo si lo cumple, ¿la vez lo cumpliría? No, ahora mismo no lo cumpliría porque tiene un 15. Perfecto. El alumno no lo cumple, le pone un 0. Voy a poner aquí otro alumno, que como soy yo no pasa nada, no me voy a asustar, ¿vale? Entonces le voy a poner, la teoría este alumno no la tiene, pero la práctica sí la tiene, ¿vale? Voy a poner, saco aquí un 10, aquí saco un 8. Y aquí sacó otro 10. ¿Tiene más de 20? Sí, tiene un 20 o más. Por tanto, ¿qué va a hacer el sistema? Me tiene que dar la suma entre 28, que es el total de práctica, más el total de teoría, que de momento es 0. Entonces me tiene que dar un 28. Vamos a ver si me lo está dando. Sí, me lo da. Vale. Entonces, esta es una forma de que ustedes reflejen. Bueno, la forma no, esta es la única forma que hay de tener un poquito automatizado, de que se refleje los condicionales que ustedes tienen en, oye, este ejemplo, ¿no? Pues para tiene que tener las prácticas aprobadas o tiene que tener las prácticas. X notas para lo demás, ¿no? Pues esta sería la manera de hacerlo. Para los que estén un poquito, que controlen esto un poquito más, o que no se hayan perdido hasta aquí, que espero que tampoco se hayan perdido mucho, yo estoy aplicando esta fórmula a este total. Lo puedo aplicar a este total. Lo puedo aplicar a este total si necesito aquí la fórmula, si no me vale las que me viene el sistema, lo puedo aplicar a este total. Y también lo puedo aplicar a un ítem de calificación. Esto de aquí, que se acuerda que era un ítem de calificación, es decir, una columna que yo he añadido a través de este botón, los ítems de calificación también tienen esa posibilidad de que el ítem lo que recoja esta nota, pues en vez de ser una nota que yo vuelco, pues a lo mejor esa nota es un cálculo que yo quiero hacer. ¿Vale? Entonces lo dejo como apunte. Son los sitios donde podemos incorporar una fórmula manual. ¿Vale? Esto bien, ¿no? Vale, después para que los que lo tienen un poquito más controlado, ¿no? Que ya esto hasta aquí bien, o lo han refrescado y se acuerdan lo que lo usan más o menos, vale. Hay algunas veces que, bueno, no sé, cuando esto lo empiezan a usar, un poquito más avanzado, o con mayor profundidad, también se dan cuenta de que hay ocasiones donde dice, oye, Alberto, a mí me interesaría, ¿es posible, Alberto, que el sistema me diga si esta nota, porque qué significa este guión? Este guión significa que este cuestionario, esta persona no lo ha hecho. Vale. No significa que lo haya suspendido, significa que no lo ha realizado. En cambio, el alumno 5 sí que lo realizó y se ha puesto la nota. El guión es que no lo ha realizado o yo no he puesto la nota. Vale. Y hay ocasiones donde a ustedes les interesa diferenciar entre, oye, que aquí me pongo un 0. Es decir, oye, el que no lo ha realizado, que me pongo un 0. Hay ocasiones, no me voy a entrar en volver más loco, pero hay ocasiones que dicen, oye, yo no quiero aquí que salga el guión, yo quiero que me salga el 0. Si este alumno no vino al examen del cuestionario, pues que no salió un 0, que salió un 0. Vale. No hay una fórmula, no hay una fórmula que diga is null o if this is, está vacío, ¿no? No hay una fórmula que diga, oye, si esto, sí que podríamos poner la fórmula del condicional que hemos puesto. Oye, si esto vale 0, haz esta otra cosa. Pero el problema es que esto no vale 0, esto vale un guión. Entonces no hay nada en Moodle que diga, oye, si esto es un guión, hazme esto. Vale. Entonces, si tienen esa circunstancia, ya digo que no, de momento a día de hoy no hay forma de solventarlo, pero a lo mejor lo que sí les ayuda es una forma sencilla de decir, oye, a todo el mundo que tenga un guión, toda la columna esta, que yo a lo mejor tengo aquí 184 alumnos, no dos como tiene Alberto, que así es muy fácil, sino yo tengo 184, y yo ponerle a cada uno 0, 0, 0, 0, oye, a ver, me lleva 5 minutos, pero bueno, esto es una pérdida de tiempo tremenda. Entonces, lo que sí que tienen disponible es una opción en la vista simple, ¿vale? Donde, a ver, si yo me acuerdo dónde era esto. A ver, si yo activo la edición, creo que hacía falta. Es un poquito más chiquitito, ¿vale? En esta pantalla de vista simple, ¿vale? Y activando la edición, porque si no, no sale, ¿vale? Aquí arriba a la derecha activo edición, aparece este menú de acciones. Entonces, en este menú de acciones hay una opción que se llama inserción masiva de calificación.
Esto no es para que ustedes se acuerden dentro de 2 meses dónde estaba la opción. Esto es para que ustedes digan, la opción existe. Entonces, yo sé que existe, pues ya, o lo busco a ver si me acuerdo, o ya hablo con la voz de Google, pero para que sepan que existe y se puede hacer de golpe, ¿vale? Entonces, ¿esto qué me permite? Esto es un, en vez de cuestionario parcial 1, podría ir a cuestionario parcial 2, ¿vale? Este alumno sí tiene la nota, pero este alumno tiene un guión, ¿vale? Esto no tiene la nota. Entonces, yo quiero que a todos los alumnos que no tienen la nota les quiero poner un 0. Bueno, acciones, excepción masiva, y aquí está un aviso de ojo. ¿Sabes lo que estás haciendo? Vas a modificar la nota de mucha gente. Vale, pues si no lo marco, no me deja de hacer nada. Entonces lo marco, ¿vale? Lo leo con calma, digo, vale, voy a modificar las notas. Digo, oye, todos los que no tienen notas, es decir, que tienen calificación vacía, es decir, que tienen el guión, o en esta vista tienen un gris, ¿vale? A toda esa gente le pongo un 0. Sean 2 o sean 184 personas las que no lo hicieron. Le voy a guardar y me ha puesto la nota aquí. ¿Se fijan? Esto es una chorradita. Ustedes dirán, bueno, pues muy bien, Alberto, pues no sé si esto me servirá. Esto lo digo para gente que ya está ya machacando más el calificador y hay situaciones en las que dice, oye, quiero que la gente que no lo ha hecho no me salga el guión, sino que me salga un 0. ¿Vale? Como hemos dicho aquí, simplemente una notita. Vale. Y después, por último, quería acabar una cosa que también sí que les va a interesar a muchos. Entonces, si se tienen que ir, no pasa nada, pero vean la grabación dentro de unos días, porque esta última cosa también les va a interesar, que es una forma de volcar las notas que yo hacía en un Excel, volcarlas aquí de forma mucho más rápida. Entonces, para explicarles eso, primero me voy a ir a este menú, que, bueno, por aquí hemos pasado por alto muchísimas cosas, ya les digo, bueno, no se los he dicho, pero en estas sesiones intentamos ir a la parte más práctica, las 4 cosas que ustedes utilizan más, en vez de ir botoncito, botoncito, que les vuelven locos, ¿vale? Entonces, aquí tienen la opción de exportar, que se los comentaba antes, que esto está muy bien, les da mucha seguridad, les transmite mucha seguridad, porque en cualquier momento dice, oye, yo quiero llevarme toda esta información, ¿vale? ¿En qué formato? Me lo quiero llevar en Excel, ¿vale? ¿Me quiero llevar todas las columnas? Pues me quiero llevar todas, o me quiero llevar solo el total del curso, ¿vale? Lo que sea. ¿Vale? Aquí en principio no hay que tocar nada. De descargar y esto me genera un ficherillo. Lo estoy abriendo ese Excel para que ustedes. Ay, esperen, porque puede tener que volverlo a compartir, creo, porque como es otro programa. Esperen un segundo para que lo vean. Voy a dejar de compartir medio segundo para volverles a compartir, pero todo el monitor para que vean el Excel, puesto que es otro programa, como ya saben. A ver, aquí arriba, listo. Vale, nada, me he descargado el Excel, lo acabo de abrir y se lo estoy mostrando, ¿vale? Y bueno, nada, un Excel, no tiene mucha historia. Entonces tenemos el nombre, la columna de apellido, la columna de... Bueno, aquí hay varias columnas que vienen vacías. Lo voy a poner un poquito más grande y lo voy a poner un poquito más grande. Y voy a ir arriba, vale, así lo voy mejor. Vale. Nombre, apellidos, número de ID, institución, departamento, estos son campos que ven vacíos, el del correo, y aquí ya viene la chicha, ¿no? Pues, oye, pues en el cuestionario 1, este alumno sacó un 10, y un 0, este sacó un 10, no sé cuánto, este sacó lo que sea, ¿no? Aquí tenemos las notas y el total, ¿vale? Lo que les decía antes, aquí en el total me viene el 28 del alumno 2, me viene el 28, no viene aquí una fórmula de Excel que dice igual a la casilla B2 más la casilla C2, no, aquí viene el 28, ¿vale? Se los comentaba. Pero bueno, esto sí que me da cierta tranquilidad, ¿vale? Entonces, una cosa que sí que es muy interesante para ustedes, que nos suelen preguntar también, es, oye, Alberto, yo es que hay varias notas que las cosas que han hecho fuera de la aula virtual, por ejemplo, el examen en papel y la exposición, yo me he hecho un Excel y tengo ahí las notas. ¿Hay alguna forma de pasarlo de golpe y no tener que ir uno a uno? ¿Vale? Sí, sí lo hay. ¿Cómo lo haríamos? Pues, yo les recomiendo que se descarguen el Excel como hemos hecho ahora, ¿vale? Que quiten... lo voy a hacer un poquito más chiquitito ahora. A ver. Bueno, no se va a tener que lo quite. A mí me gusta quitarlo porque me parece más... Para mí es más sencillo, pero bueno. Lo voy a dejar... Me descargo el Excel, ¿vale? Y lo que voy a hacer es... Sí que voy a quitar las columnas de todas estas notas, ¿vale? Que no las voy a usar. Si se fijan, hasta aquí son las distintas columnas. Tienen el nombre. ¿Vale? Las columnas de las notas sí las voy a quitar. Las elimino. Y hemos dicho que yo tenía aquí la nota del examen y de la exposición, ¿no? Vale.
Lo que sí que tenemos que hacer es, el Excel donde estamos trabajando, irnos a este Excel donde hemos descargado y copiar aquí los valores, ¿vale? Aquí saco un 5, aquí saco un 6, este saco aquí un 10 y un 10. Vale. Vale. Por sencillez, porque aquí lo que vamos a hacer es este Excel, lo vamos a copiar y pegar, ¿vale? A ver, el que sepa, lo estoy haciendo por intentar hacerlo de una forma que no les vuelva muy loco, pero se puede hacer todavía más sencillo limpiando y usando solamente la columna de email y la nota. Pero bueno, me descargo el Excel, quito las notas que no me interesen y pongo las notas que sí que me interesan, las del examen y las de la exposición, que a lo mejor las tengo en otro Excel y las he copiado, ¿vale? Y lo demás lo dejo, ¿vale? Simplemente por simplificar. Y ahora fíjense, cojo, selecciono todo lo que tenga, ¿no? Por ejemplo, oye, si son muchos alumnos, selecciono todos los alumnos. Si aquí voy a poner más notas, pues selecciono todas las notas, lo que sea, y botón derecho y copiar. ¿Vale? Me he copiado la información de las columnas que ya me venían en el Excel, nombre, apellido, y esto que he incorporado yo ahora. Bien. Y ahora, en vez de a descargar, me voy a ir a importar. Exportar es para sacar los datos, importar es para traerme los datos. ¿Vale? Y aquí, por defecto, el sistema me dice, oye, ¿lo quieres exportar con un fichero CSV, con un fichero XML? Se puede hacer con un fichero CSV, pero no voy a entrar aquí porque es más complejo. O me parece más complejo. Pero tenemos una opción que es pegar desde hoja de cálculo. Pulso pegar desde hoja de cálculo. Y aquí lo que hago es que le doy a pegar. Y no toco nada. Ven que esto lo ha pegado un poco raro, ¿no? Uy, mi madre, que esto aquí me copió unos espacios y tal. Tengamos fe. No vamos a tocar nada. ¿Vale? No voy a tocar nada. Y le voy a dar a subir. Simplemente. Verá que simplemente he copiado. Nada. He copiado, listo. Le voy a subir. Y fíjense, el sistema, como hemos usado este Excel de partida, ¿vale? Que es el que él entiende, pues hemos minimizado las posibilidades de que el sistema lo entienda o no lo entienda. ¿Vale? Entonces el sistema ha dicho, oye, el nombre, el apellido, número de ID, institución, departamento, estaban vacíos. Derecho de correo los ha cogido bien. Esto que es un dato, lo ha cogido bien. Y fíjense, ha cogido el examen, las dos notas que puse, y después yo las notas que puse. Todavía no he hecho nada, simplemente me lo está enseñando, ¿vale? Simplemente me está diciendo, oye, esto es lo que he entendido. ¿Vale? Y ahora aquí viene lo que se tiene que apuntar, porque estos son los parámetros que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo identifica a la persona el sistema? Bueno, el único dato que hay aquí que es único para identificar a la persona, no es el nombre, porque podemos tener varios Alberto o varios Alberto Miguel, ni es el apellido, porque podemos tener a varios Rodríguez Brihuela. ¿Cuál es el único dato? El correo. El correo es el único dato que es único entre dos usuarios. Entonces, el sistema dice, oye, ¿cómo identifico ya a la persona? Pues tienes que decirle que tienes que coger el dato del correo, dirección de correo, desde aquí, ¿no? Estoy cogiendo el dato del correo, y en el campus virtual, ¿con qué lo comparo? Con el, la dirección de correo. ¿Vale? Es decir, estoy diciendo, oye, coge de la información que te he pegado, coge la dirección del correo y la comparas con el dato del campus virtual de la dirección del correo. Y esa persona va a saber que identificará a este y identificará a este. Y ahora, de toda esta información que venía, porque estas son las columnas que venían, si se fijan, vienen todas, ¿con cuál me quedo? Pues, esto la ignoro, no me quiero quedar con nada de esto. Esta sí me interesa. ¿Vale? Entonces aquí le doy a ignorar y el sistema me dice, vale, ¿a dónde la copio? ¿Lo copio en la nota del cuestionario 1, en el examen final, en el dato de evaluación? ¿Vale? ¿O quiero que lo copiemos como, en vez de como nota, esto es una retroalimentación? Porque a lo mejor yo aquí estoy poniendo, yo tengo una columna que saco un 8 y la otra columna tengo el examen, tienes que revisarlo, tienes que venir a despacho a revisarlo. Pues es una retroalimentación. Bien. O esto es una columna nueva que no está en el aula virtual. ¿Vale? Entonces, esto es importante. ¿Vale? Este paso es, hay que hacerlo con calma, no lo podemos hacer cogiendo el teléfono, mirando el móvil. Hay que hacerlo con calma. ¿De dónde viene el dato? El dato que me quiero quedar para identificar al alumno es el correo y lo voy a comparar con el dato del correo del campus virtual. De esa forma ya tengo el check, el match, para identificar quién es la persona. Y ahora, de todas las columnas que vienen, que yo me quito aquí un montón para simplificarlo, ¿vale? Bien, todas las columnas que he copiado, ¿con cuáles me quedo? Pues con la del examen, con la exposición. Vale, la del examen, ¿dónde la pongo, Alberto? De todas las cosas que tienen en el aula virtual. Pues si yo marco aquí examen final, por ejemplo, y lo dejo así, ojo, porque si hay alguna nota impuesta, la voy a machacar. Vale, entonces,
Si está vacía, perfecto. No, lo lógico es que esté vacía, porque... Pero bueno, en mi caso, que a lo mejor tengo algo, porque yo he estado jugando con ustedes aquí con el diseño, pues la machacaría. Y aquí en exposición, pues a lo mejor en exposición quiero que me crees un nuevo ítem, porque no lo tengo creado. Créame ya desde aquí el nuevo ítem de calificación, ¿vale? Entonces, le doy a subir calificaciones. Me ha dicho que lo ha hecho bien. Y si ahora me vuelvo a la sábana, tendré por aquí el nuevo ítem de calificación, que es la exposición, con las notas, que era un 10 y un 10. Y en el otro, no sé cuál le puse... No sé cuál se llama. El examen final, puede ser, sí, creo que es el examen final. Sí, el examen final que era un 5 y 6. Vale, lo que ha hecho es, no sé si aquí yo tenía algo, porque hemos toqueteado esto 20 veces, pero sí que tenía seguro aquí. Aquí creo que tenía un 10. Lo ha machacado con la nota que viene de lo que he copiado y pegado, ¿vale? Entonces, a la pregunta, oye, yo es que he preparado en el Excel las notas, las he ido corrigiendo. ¿Lo puedo poner en el aula virtual de forma automática en vez de aquí buscando fulanito, un 5, fulanita, un 4, un 5? Sí, pero, a ver, tampoco ha sido muy complicado, pero sí que lo que tenemos que hacer con tranquilidad, ¿vale? Cuando le damos aquí a importar, venimos a este desplegable, porque por defecto el sistema lo que me dice es que lo importa a través de un fichero, pero hacerlo a través de un fichero es más rollo para ustedes, porque hay más posibilidades de que se cuela algún tipo de error, de formato, de la codificación. Entonces es más sencillo usar la opción de pegar. Tengo que copiarlo. Yo quité columnas por simplificar, pero ya se están imaginando, si yo hubiese dejado las columnas, me hubiesen aparecido ahí, las hubiese dejado como ignorar y ya está. Lo que he hecho es, me fui aquí, copié, en este caso era solamente aquí, pero si tengo 200 alumnos, pues copio los 200, ¿vale? Botón derecho, copiar, botón derecho, pegar, no toco nada y le voy a subir. Aquí cuando le voy a subir, tranquilidad, porque aquí el sistema todavía no ha hecho nada. Simplemente me lo va a previsualizar. Me está mostrando los 10 primeros registros. Yo solamente tengo dos, pero me está mostrando los 10 primeros, ¿vale? Y aquí es donde está lo que hay que hacer con mucha calma. Que es de dónde viene a dónde viene, de correo a correo, y aquí. ¿Vale? Y aquí, cuando lo doy aquí, aquí sí que se está ejecutando. Aquí sí que podemos tener, machacar alguna cosa que no queríamos. Entonces, es un proceso delicado, pero hacerlo con tranquilidad, que sepas que sí se puede hacer, ¿vale? Entonces, eso quería que lo viesen y que esto seguro que les va a interesar a muchos. Déjame ver si tengo aquí alguna otra cosa apuntada o si no, ya pasamos a las preguntas. ¿Vale? Una cosa que se me ha escapado, que se me ha olvidado, eso tenía que haber explicado antes. Muchos de ustedes ya lo sabrán. Y con esto acabamos por mi parte. No sé si en las preguntas alguien habrá dicho, oye, ¿por qué hay algunas celdas que aparecen en amarillo y otras en blanco? ¿Vale? Las celdas en amarillo aparecen cuando yo he machacado una nota, he puesto una nota aquí a la fuerza y esa nota ya no viene de la actividad, ¿vale? Es decir, aquí lo vamos a ver fácil. En exposición de clase, esto es una tarea, voy a corregirla. Tengo dos alumnos, voy a poner la nota a Alberto. Voy a poner un 8,5, por ejemplo. ¿Vale? Dependiéndole la nota, esto ya ustedes lo tienen más que controlado. ¿Vale? Una nota, una tarea. Pues muy bien. Me voy al calificador. Y esa nota sale en color blanco. ¿Vale? Exposición de clase, Alberto pues tiene un 8,5. Si yo desde el calificador machaco esta nota, por lo que sea, porque el alumno vino en tutoría, lo revisamos y oye, se lo quiero cambiar rápido, lo que sea, y tuvo 9, se queda en amarillo. Entonces, el sistema lo que me intenta trasladar es, ojo, esta no es la nota que está en exposición de clase, ¿vale? Esta no es la nota que le pusiste aquí, que es donde realmente se la debes de poner. Tú la has sobrescrito, por la razón que sea, esto ya es cosa tuya, pero que sepas que no es la original. Ha habido algún motivo que tú has decidido modificar la nota por la razón que sea, ¿vale? Entonces, lo que está en amarillo es lo que yo he modificado desde esta pantalla. El ítem de calificación, lo que son ítems de calificación, no hay otro sitio donde poner la nota que no sea en el calificador. El ítem de calificación, que recuerdan que es las columnas que yo incorporo para poner una nota de algo que se ha hecho fuera del aula virtual, hay que poner la nota aquí, no hay otro sitio. Vale, entonces, esta, inicialmente se pone en amarillo, pero cuando yo vuelvo a entrar, ven, que se queda en blanco, porque es que aquí no sirve de nada que me diga que es amarillo, porque es que esto hay que poner la nota aquí. Y otro detalle, el ítem de calificación que no se lo dije antes,
no aparecen en la pantalla principal del aula, porque no es algo que se ha hecho aquí en el aula. Es algo que se ha hecho en clase. Simplemente yo estoy trasladando la nota. ¿Vale? Aquí no va a salir ese ítem de calificación. Solamente va a salir en calificaciones. ¿Vale? Y por último, oye, Alberto, vale, le puse aquí la nota del 9, la machaqué, pero quiero deshacer esto. Me equivoqué, es que pulsé sin querer y le machaqué la nota al alumno. ¿Cómo lo dejaba? Pues, activo el modo de edición. ¿Vale? Le doy aquí a la ruedita a la exposición de clase para que me salgan todos. Perdón. Aquí no, le doy a la ruedita de... A la ruedita no, al lápiz, perdón. ¿Vale? Y anular significa que está la nota machacada. ¿Vale? Está sobrescrita, está anulada la nota original. Entonces, Alberto, en este caso, tenía un 8,5, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, yo aquí me equivoqué, se lo puse aquí el 9, me desdigo de lo que dije, pues desmarco aquí. Al desmarcarlo este 9, lo pierdo completamente, ¿vale? Entonces, lo desmarco, lo voy a guardar, y ya, si volvemos a la pantalla de antes, vuelve a aparecer el 8,5 y ya no sale en amarillo. ¿Vale? Entonces, la forma es hacerlo si fuese el caso, ¿vale? Vale, yo por mi parte, Alicia. Pues nada, Alberto, gracias. En principio, no hay ninguna pregunta así pendiente. Creo que se ha resuelto. Había unas preguntas al principio, pero creo que fuiste resolviéndolas con la sesión. Entonces, vale. Si alguien quiere comentar algo que no lo haya puesto en el chat, que lo plantea ahora Alberto. El diseño que hice aquí, inicialmente con el 7 y el 3, se puede hacer también con el 10, o sea, con escala de 10. Entonces, aquí lo he hecho con el 7 y el 3 y después he aplicado una suma, pero se puede hacer también manteniendo el 10-10 y aplicando una ponderación por la ponderación de la categoría. Entonces, como es muy largo hacer los dos casos, sí que les recomiendo, si tienen interés, porque al final ustedes lo han visto, funciona, pues muy bien. Pero si alguien quiere un poquito ir más allá, lo que les decía, en la sesión de noviembre está hecho con ese otro enfoque, la ponderación de las categorías con ese otro enfoque, espera que funcione, y aquí lo hemos hecho con el de la suma. Vale, entonces tienen las dos visiones. Pues nada, Alberto, agradecerte esta sesión, no solo esta sesión, sino todas las sesiones que ha dado durante el curso académico, a todos los ponentes que han participado y en el programa, a ustedes también por participar y estar ahí, mostrar el interés en ver estas sesiones en directo. Yo comentarles antes de finalizar que les pasaré en estos días la encuesta para valorar las sesiones tanto de abril como esta de mayo. Que a lo largo de junio les mandaré los certificados, porque haremos un certificado por todas las sesiones en las que han participado, y que lo último que me queda, pues nada, que nos volvemos, la idea es volver el 7 de septiembre con las primeras sesiones para empezar a preparar ya el nuevo curso, ¿de acuerdo? Pues cerramos el programa de las sesiones en directo ya de este curso académico.